el abogado Pepín Rodríguez Simón, tan activo durante su gobierno y hoy fugitivo de la justicia argentina, buscando asilo político en Uruguay, ¿es un perseguido político como dice el propio Simón? Absolutamente. Hay una persecución, no, no se puede discutir. Está siendo perseguido o juzgado por querer cobrar impuestos que unas personas se apropiaron indebidamente. En 2020, la Agencia Federal de Inteligencia denunció que durante su gobierno presuntamente se espiaba, se recopilaba de forma ilegal información de funcionarios, políticos, artistas, empresarios, sindicalistas. Otra mentira vil del populismo intentando desacreditar un gobierno correctísimo como tuvo la Argentina en todos los aspectos, en la defensa, en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Nosotros realmente lo que más me enorgullece en nuestro gobierno, Camilo, es que demostramos que podíamos convivir con otra cultura del poder, donde nunca un periodista se sintió amenazado por pensar distinto. Los periodistas pudieron hacer las críticas que quisieron, yo creo en eso como sistema. Los jueces pudieron actuar con absoluta libertad. Al mes de estar en el poder, me investigaron por una denuncia que llamaron los Panama Papers. Yo me presenté todos los papeles, no me enojé ni con el fiscal, que le gustaba salir en televisión y hablar. Y al tiempo demostré que todo era mentira. O sea, yo creo profundamente que esa es la forma de relacionarse en una sociedad. Y creo realmente que la energía hay que ponerla en construir, no en andar averiguando qué es lo que piensa, hacen personas. En mi gobierno no se espió absolutamente a nadie.